¿Sufres de ciática en tu pierna derecha? Bueno, estás en el video adecuado. Te voy a enseñar algunos ejercicios que te pueden ayudar a disminuir los síntomas de ciática. Qué bueno que nos ves un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy su fisio Julio, pero bueno, yo sé que tú ya lo sabes. Sin más que decir, comencemos con los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer es el clásico maometano. Nos vamos a poner en posición de cuatro puntas. Llevamos las pompas hacia los talones, los brazos lo más alejado que podamos de nosotros, y una vez que estamos en esta posición vamos a llevar nuestras manos o nuestros brazos con los codos bien estirados hacia el lado izquierdo para aumentar la apertura de nuestro lado derecho. Podemos sentir cómo se estira el dorsal ancho, cómo se estira el cuadrado lumbar y cómo aumentamos la apertura de las carillas articuladas de nuestro lado derecho a nivel lumbar, de las vértebras obviamente, y mantenemos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regresamos a la posición original, déjenme coloco bien el micrófono, muy bien, 4 puntos, pompas hacia atrás y llevamos manos hacia el lado izquierdo y mantenemos 15 segundos. 1, 15 de mis segundos porque me cuento muy rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos a la posición original y vamos una vez más, pompas hacia atrás y manos hacia los lados, mantenemos 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos lentamente. Y ahora vamos a estirar con la pelota de Pilates. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar nuestro lado izquierdo del cuerpo. Igual eso para aumentar la proyección de las carillas articulares, la apertura, perdón, de las carillas articulares. Y con esto nos ayuda a disminuir los síntomas. Muy bien, nos apoyamos de esta manera, estiramos bien el pie y lo que vamos a buscar es un estiramiento de cuadrado lumbar, dorsal ancho, y mantenemos 10 segundos primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regresamos lentamente. Y volvemos a apoyar. Esta vez intenté subirme más en la pelota porque está muy grande para mí, pero bueno, mantenemos la pierna que vamos a estirar, va hacia el frente, punta bien estirada, brazo bien estirado y mantenemos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente. Y vamos una vez más. 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, regresamos lentamente, déjenme me acomodo bien el pantalón nuevamente y vamos 20 segundos, muy bien, pierna bien estirada, ya había perdido un poco el equilibrio y mantenemos 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos lentamente. Y ahora vamos a estirar la pierna derecha con la ayuda de un cinturón, una toalla o una liga, como yo lo voy a hacer. ¿Ok? Nos acostamos en una superficie cómoda. Antes de realizar esta o cualquier rutina, recuerda acudir con tu fisio de confianza para saber que eres apto o apta de realizarlos. Muy bien. Y estiramos lo más que puedan. Yo soy un poco rígido, así que ustedes lo más que dé su pierna. Y mantenemos durante 10 segundos primero. Relajen. 1, 2, venga, sí se puede. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos lentamente. Y vamos una vez más. Ahora 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la pierna lo más estirada que puedan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, y vamos a un último, ahora 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos lentamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar piernas. Vamos a llevarnos el muslo derecho en el abdomen y estiramos 10 segundos. 1, 2, sin despegar muslo del abdomen, estirar bien bien rodillas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos y nuevamente 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos nuevamente. Acuérdense que si esta o cualquier rutina les causa molestias, dejen de hacerlo para que no les vaya a causar un mayor dolor, una molestia. Hay que suspender cualquier ejercicio que nos pueda causar dolor. Y vamos un último, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relajamos lentamente. Y listo. Con eso vamos a terminar nuestra rutina del día de hoy. Si les gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. Igual no olvides poner aquí abajo en la caja de comentarios pues cómo te ha ido con los ejercicios, cuánto tiempo llevas con estas molestias de ciática, qué tratamientos has intentado, para que la comunidad se nutra de todos nuestros comentarios. Y bueno, además gente pueda ver qué es lo que está pasando con otras personas y eso les pueda llegar a ayudar de alguna u otra forma, para que vean que no son los únicos que están sufriendo de ciática en este mundo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video con más contenido.